que es la protección respiratoria. Este está dentro del estándar ANSI, también la Z82.1 del año 92 y la norma NIOSH, que también es una norma americana, ¿no? La N95. ¿Cuándo yo de alguna u otra manera tengo que utilizar este tipo de protección respiratoria? Cuando pueda detectar la naturaleza del peligro o del proceso peligroso, la clase de contaminante, el periodo de tiempo de exposición, la distancia del lugar peligroso al aire libre, el estado de la salud del personal involucrado y las características funcionales del equipo de protección. Este, por ejemplo, que nos ha proporcionado Sencico, es un equipo de protección respiratoria, ¿no? Este equipo, por ejemplo, se caracteriza por tener un filtro, ¿no es cierto? Este es el filtro. Y el filtro también, señores, de acuerdo a la actividad del proceso productivo, digamos, se coloca el filtro. Si yo soy soldador, por ejemplo, voy a estar sujeto a riesgos de humo, por ejemplo, metálicos, ¿no? Y normalmente tengo que tener un filtro especial, ¿no? Que pueda, de alguna otra manera, ingerir o pueda quedarse acá la concentración de humo metálico, ¿no? Si yo soy un trabajador que realizo, por ejemplo, acabados, soy ebanista, ¿no? Porque hago o coloco, por ejemplo, lacas, barnices, también utilizaría un filtro, pero distinto, ¿sí? Dependiendo la actividad, digamos, a la que yo me dedique, ¿no? Entonces, este es un protector importante, ¿no? Normalmente, digamos, los trabajadores lo utilizan, ¿no? Esta parte queda completamente, y esta es la parte que va antes, en la parte de atrás, ¿no? Es importante recalcar que estos tipos de respiradores, sobre todo para procesos que conlleven a estados peligrosos, que puedan conllevar a que el trabajador pueda tener algún tipo de lesión, sobre todo en el tiempo, es necesario utilizarlo. En soldadura, por ejemplo, hace un momento explicaba a nuestro amigo Joel, obligadamente hay que utilizarlo, ¿no? Porque ahí hay que poner un momento. ¿Por qué? A ver, un proceso de soldadura es la unión de dos piezas metálicas. Pero para poder yo unir dos piezas metálicas necesito un elemento de aporte, ¿no? Que es el electrodo, pues, la soldadura. Ese elemento, al juntarse con el otro, mediante un proceso de soldadura, va a expedir un humo. Y ese humo, que es un humo metálico, si no tengo este tipo de protección, la persona lo va a ingerir. Pero si es demasiado peor. Entonces, el ser humano no está preparado, ¿no? Fisiológicamente para poder asumir gran cantidad de humo metálico o gran cantidad de humo que pueda mermar la salud. Entonces puede ocasionar enfermedades irreversibles. Entonces necesita este tipo de elementos tóxicos, ¿no? Que puede conllevar a que este trabajador pueda padecer de enfermedades graves. ¿Okay? Porque va a dañar todo el sistema. ¿La falta de cardiopatía metálica nadie lo usa? No lo usan por desconocimiento, pero en el tiempo le pagan la factura. Yo, por ejemplo, les cuento un caso. Yo tengo un amigo que lo conocí hace mucho tiempo, es carpintero ebanista. Hace muy bonitos trabajos de ebanistería, closet, muebles, ¿no? Lo conocí, trabajamos algunos proyectos con él. Yo veía y observaba que ese señor nunca, ¿verdad?, se coloca. Cuando yo le decía, oye, pero tú estás expuesto a estos tipos de riesgos, ¿no? Normalmente lo que haces es, diariamente colocas lacas, barnices, y todo lo estás absorbiendo, ¿no? Entonces, no, me decía, no me pasa nada, no siento nada. No, además tomo bastante leche, me decía. Bueno, trabajé un tiempo con él, no lo vi, y después de tiempo me lo encuentro. Y de lo... digamos, gordo que era, con fibromita. Y estaba con un tema de fibrosis pulmonar, ¿no? Y el doctor le había mencionado que la fibrosis ha sido provocada por la insuficiencia de